Buenos días, mis reyes, buenos días, mis reinas, espero que estén bien. Es un nuevo día más de vida que Dios nos está ofreciendo. Y tenemos un tema muy interesante hoy, así que quiero que presten atención, campeones. Es el tema estrategia para vencer la procrastinación. Así que estén pendientes porque esto va a estar muy rico, ¿vale? De momento vamos a tomar un poco de agua y a preparar el cafecito, ¿vale? Nos vemos ahora. Antes de todo, demos gracias a Dios, al Todopoderoso, el dueño del oro, de la plata, de todo lo que usted puede visualizar, pensar y llegar a imaginar en esta tierra. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Empezamos, chicos. Empezamos a leer, leemos esto, te lo explicamos. Ya sabes que el objetivo de esta lectura matutina es yo mejorar mi dicción porque voy a estar participando en una película y quiero que me salga muy bien el español, ¿vale? Empezamos. Dice así, despierta tu productividad, estrategia para vencer la procrastinación. Eso fue lo que vamos a ver hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy. Dice, la procrastinación puede convertirse en un obstáculo para alcanzar nuestros sueños y metas. Bueno, ¿saben que procrastinación significa postergar? Dejar las cosas para mañana, para el mes entrante, para cuando no sabemos, ¿no? Dice, la procrastinación puede convertirse en un obstáculo para alcanzar nuestros sueños y metas. Nos hace posponer tareas importantes, nos roba tiempo valioso y nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Sin embargo, no todo está perdido. Con estrategia efectiva y hábito de uso diario podemos vencer la procrastinación y desatar nuestra productividad y al máximo. Aquí te presento algunos trucos e ideas persuasivas para ayudarte a superar la procrastinación y alcanzar tus objetivos. Sí, señor. Ya hemos tomado la agüita, señores, la agüita matutina y más esto. Uno, establece metas claras y tangibles. Comienza por definir metas claras y específicas que te desees lograr. Esas metas deben ser alcanzables y tener plazos definidos. Y al tener objetivos claros en metas, estarás más motivado para evitar la procrastinación y trabajar hacia su consecución. Claro, las metas claras es importante en toda la vida, campeones. Divide las tareas en pasos pequeños. Sí. Es decir, si tú tienes que estudiar, digamos, 2 horas, estudia 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Si tienes que correr 10 kilómetros, pues corre tus primeros 2 kilómetros lento y después ves poco más rápido, ¿no? Comienza por definir metas claras y específicas que desees lograr. Esas metas deben ser alcanzables y tener plazos definidos. Al tener objetivos claros en mente, estarás más motivado para evitar la procrastinación y trabajar hacia su consecución. Claro que sí. Cuando las cosas están claras, campeones, están claras. Cuando no están claras, pues no están claras. En otras palabras, si tú no sabes qué quieres ser, hacer y tener, andas perdido. 2. Divide tus tareas en pasos pequeños. La procrastinación a menudo surge cuando enfrentamos tareas abrumadoras o desafiantes. Para evitar sentirse abrumado, divide tus tareas en pasos más pequeños y manejables. Eso te permitirá abordar cada paso de manera más fácil y efectiva, disminuyendo la tentación de posponerlas. Tres, crea un entorno de trabajo libre de distracciones. Crea un entorno de trabajo libre de distracciones. Y edifica las distracciones en tu entorno de trabajo y alíñalas tanto como sea posible. Por ejemplo, si tú estás, digamos, en tu computador y tiene 4 ventanas abiertas, de Facebook, Instagram y otras redes, de seguro que cada minuto te va a llegar notificación. Pero si tú cierras todas las ventanas y te centras simplemente en la tarea que tienes que hacer, pues ya estará
ahorrando tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú entres a una de estas aplicaciones vas a estar pues perdiendo tu tiempo como tonto. En vez de estar enfocado en tu sueño, que es lo que realmente vale la pena aquí en esta tierra. Tus sueños y el amor a Dios. Sigamos, campeones. Dice aquí, la número 4, dice así. Establece horarios y plazos realistas. Y establece horario y plazos realistas. Sí, eso depende de cuál sea tu trabajo, tu función en sí del trabajo. Porque a veces hay cosas que no se pueden definir el horario, por ejemplo. Hay cosas que tú tienes que hacer en la tarde y no en la mañana, por ejemplo. Hay clientes, si tú trabajas en una empresa, hay clientes que tienen que llamar después de las 11 y no a las 7 o a las 8 porque están durmiendo o están en actividades de sus empresas. Es decir, es bueno crear horarios y plazos realistas, pero también hay que saber qué actividades nos dan mucho más rendimiento. Es decir, nos aporta más para hacerla lo antes posible, en un horario donde tengamos mucho más energía, mucho más fuerza, mucho más motivación, para que empecemos a sumar más y dejar de rezar tanto. Dice así, asigna tiempo específico en tu día de trabajo, en tareas importantes y establece plazos realistas para completarlas. Utiliza técnicas como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante periodo corto de tiempo, seguido de descanso breves, para mantener la concentración y la productividad. Es decir, trabajar, digamos, una hora, digo, 50 minutos sin parar en una tarea, cero distracción, y 10 minutos para distraerte en lo que quieras. Es decir, esos 10 minutos es como si estuviese tomando todos los libres, sin descanso, o sea, sin hacer nada. Son como pequeñas pagas, ¿eh? Pequeñas pagas, campeones. Siguiente paso es siguiente, ¿no? En eso tú tienes que mirar si tú te lo puedes permitir en tu trabajo, ya sea tu trabajo personal o tu trabajo en la empresa, intentar hacer esto, ya sea cada hora, cada 2 horas, yendo al baño, a lavarte la cara, a lavarte las manos, a hacer algo en específico que realmente a ti te haga sentir mejor y sobre todo te permita centrarte más en lo que tienes que hacer. Sí, centrarte más en lo que tienes que hacer. Paso 5. Recompénsate por el trabajo realizado. Ese punto es importante. Por ejemplo, yo me suelo recompensar. Por ejemplo, miren para acá. Hace unos meses fui, me hice esta gorra, me hice como algunas 4 gorras. Miren, se las voy a enseñar todas. Miren, hace unos meses me fui y hice estas gorras que están acá. Todas las gorras, miren, esas gorras que están aquí, las verdes todas, miren esas verdes, todas las verdes, fíjense. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 gorras. La negra también la hice. Esa recompensa yo me la hago porque, una, a mí me encantan las gorras. Dos, cada gorra de esto significa algo importante para mi vida. Por ejemplo, ya sabe que tengo una gorra donde dice que lo tengo que hacer todos los días. Por ejemplo, miren, esta es la gorra que les digo. Miren. Next day, un día 10X, que es lectura, música, novedades, buena alimentación, disfrutar un poco de todo, de hacer deporte, negociar, ayudar a otros, trabajar en las redes sociales y buscar nuevas oportunidades. Esa es mi gorra favorita. ¿Por qué es favorita? Porque es la gorra que me mantiene a mí guiado en lo que tengo que hacer. Y así de fácil y así de sencillo, campeones. Así es y así se lo contamos. Sigamos. Ya sabes, pues el 5 era recompénsate por el trabajo realizado. Motívate a ti mismo ofreciéndote con recompensas por completar tus tareas. Puede ser tan simple como tomar un descanso para disfrutar de tu bebida favorita o dedicar tiempo a una actividad que te guste. Estas recompensas te ayudarán a asociar el trabajo realizado con experiencias positivas, incentivándote a seguir siendo productivo. ¡Wow! Esa parte me gusta, ¿eh? Que dice que los pequeños incentivos que tú te das o te haces, esos son como que se asocian con momentos de placer. Es decir, sí. Dice que esto como que para mantenerla, vamos a ver, que consiste en trabajar durante periodos de tiempos
conseguido para descanso, para mantener la duración. Sí, es como, eso como que te hace pensar que lo que estás haciendo es divertido y por tanto necesitas, pues, una recompensa o no sé, te da esa sensación, ¿no? Utilizas técnica de Pomodoro que consigue, ¿no? Recompensa. Estas recompensas ayudarán a asociar, sí, asociar el trabajo realizado con experiencia positiva, sí, eso es importante. Estas recompensas te ayudarán a asociar el trabajo realizado con experiencias positivas, incentivándote a seguir siendo productivo. La 6 dice, ¿qué dice con esta técnica, eh? La 5 que dice, estas recompensas te ayudarán a asociar el trabajo realizado con experiencias positivas, incentivándote a seguir siempre productivo. ¡Oh, qué bonita! Me voy a quedar con esa parte de hoy, ¿eh? La 6. Practica el auto, la autorreflexión y la auto y el autocuidado. Practica la autorreflexión y el autocuidado. Hay cosas que tengo que corregir aquí, ¿vale? Tómate tiempo para reflexionar sobre tus hábitos de procrastinación y las razones detrás de ellos. Identifica los desencadenante que te llevan a procrastinar y busca forma abordando de manera efectiva. Además, asegúrate de cuidar de tu bienestar físico y emocional, ya que el estrés y la fatiga pueden contribuir en la procrastinación. Claro que sí. El estrés y la fatiga pueden contribuir a la procrastinación. Es decir, si tú estás triste, si estás estresado, si estás cansado, triste, cansado, estresado, de mal humor, puede que eso te conlleve, por eso te haga procrastinar. Es decir, te joda un poco, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que hay que tener mucho cuidado, campeones. Que hay que tener mucho cuidado porque si estamos muy estresados, pues de seguro que vamos a estar llevando tareas a cabo que quizás realmente no queramos, quizás no estén enfocadas porque vamos a estar buscando el placer en vez de el trabajo importante. Y eso es lo que yo os quiero decir. Dice, en conclusión, vencer la procrastinación. Resumo. En conclusión, vencer la procrastinación requiere determinación, disciplina y hábitos activos. Al implementar estas estrategias en tu vida diaria y comprometerte a superar la procrastinación, podrás liberar tu potencial y alcanzar tus objetivos con éxito. No dejes que la procrastinación te detenga. Es hora de despertar tu productividad y alcanzar nuevas alturas de tu vida personal y profesional. Adelante hacia el éxito. Bueno, campeones, espero que les haya gustado esta lectura. Ya saben que lo que nos queda hacer ahora es un poco de ejercicio, que no lo haré ahora, haré un poco de push-up, de lagartijas, haré un poco de push-up y prepararé mi día. Ya tengo todo preparado aquí para pasar mi día. Que bueno, un día es bastante excitante, es un día donde voy a hacer otras actividades que no lo voy a contar porque no se puede comentar lo que tú vas a hacer. Ya se lo contaré mañana lo que voy a hacer, va a ser algo importante. Que hace día que les venía contando, ¿eh? Dice, mañana tenemos lo que es el poder del minimismo y cómo aplicarlo en nuestro día a día. Siempre, poder de minimismo y cómo aplicarlo en nuestro día a día, que viene siendo el poder de vivir mejor, con menos, pero con mucho más libertad a nivel geográfico, a nivel financiero y a nivel de saber qué estilo de vida quiere vivir y vivirlo. Son tres cositas. Poder financiero, decía, libertad financiera, libertad geográfica, es decir, poder vivir y estar donde tú desees y libertad de tener el estilo de vida que deseas. Bueno, hasta aquí llegó esta charla. Gracias por vuestro tiempo. Espero que Dios me les bendiga. Chao. Bueno, si quiere quedarse un ratito ahí, chicos, vamos a hacer un poco de flexiones.
Bueno, ya saben qué voy a hacer, ya me conocen, ya está aquí. Lo demás lo voy a subir a video shorts.